El único candidato vacunal anti-COVID-19 para uso nasal en la nación avanza en ensayos clínicos a convalecientes y como refuerzo. El director de investigaciones biomédicas del CIGB, doctor Gerardo Guillén, declaró a la prensa que el estudio de Manvisa como refuerzo concluyó recientemente la toma de muestras para evaluar la respuesta inmunológica en más de 2.200 voluntarios. En el caso de los ensayos en convalecientes con tres sitios clínicos en La Habana, Camagüey y Pinar del Río, progresa satisfactoriamente, afirmó, y piensa extenderse hasta Santiago de Cuba. Ya este estudio ha incorporado más de 800 voluntarios. Debemos llegar alrededor de 1.000, poco más de 1.000 voluntarios. Tiene dos estratos, menores de 60 años y mayores de 60 años. Son convalecientes a los que también se le pone una dosis de refuerzo con Manvisa a la mitad y una dosis de refuerzo con Abdala a la otra mitad de los voluntarios. Según el experto, Manvisa es de fácil aplicación y brinda la posibilidad de lograr rápidamente una inducción de inmunidad a nivel de la mucosa, sitio de entrada del SARS-CoV-2. Son estudios muy rápidos, una sola dosis y a los 14 días se evalúa la respuesta. Es decir, esa es la situación para poder presentar a la autoridad regulatoria la solicitud del autorizo de uso en estos dos nichos, es decir, como refuerzo del esquema normal de vacunación y como refuerzo convaleciente. Hasta este momento ha demostrado seguridad e inmunogenicidad con un aumento considerable de los títulos de anticuerpos en relación con las condiciones de los sujetos antes de comenzar el estudio. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.